pasionrojiblanca.com.mx. Hermandad Necaxista, amigos de Pasión Rojiblanca, estamos con Brian Escobedo después del partido que tuvieron las Centellas ante las Rayadas de Monterrey. Brianda, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo viste el partido? Hola, gracias. Bueno, yo vi el partido, jugamos bien, se terminaron las jugadas que tenían que terminarse, igual nos hizo falta ahí matar para ganar, pero en general creo que se hizo un buen trabajo. Ahora no te tocó ver actividad, pero ¿cómo viste a la defensa ahí en esa zona baja? Digo, era un rival complicado, sin embargo me parece que lo contuvieron desde arriba, ¿no? O sea, no tuvieron tantas oportunidades ya frente al marco. Sí, en cuanto cae el primer gol, se hacen unos ajustes muy necesarios, que funcionó bien. Algunos ajustes con las laterales y centrales. Y bueno, se hicieron varios acomodos que funcionaron muy bien. Nos tuvimos el orden, el que se pretendía tener y la contundencia en la que trabajamos en la semana. Oye, ¿es el mejor partido a tu pensar de lo que va de torneo de Centellas? Puedo considerar que sí. Sí, ¿por qué? Porque ya estamos en la segunda vuelta, ya nos equivocamos, ya hicimos por primera vez encuentros con algunos equipos. Y ahora pues ya los conocemos, igual ya nos conocen, pero pues nosotros las estudiamos muy bien. A eso iba, ¿cómo va eso de la evolución y la maduración de este equipo? ¿En qué punto está? ¿Ya están donde quieren llegar? ¿O todavía podemos ver más? ¿En qué porcentaje podremos hablar de que este Necaxa está ya compenetrado? No, yo creo que todavía tenemos mucho, mucho más por dar, pero sí, de un inicio a hoy creo que hay mucha mejoría. Entonces yo creo que esperan mejores resultados para el equipo. Bueno, y para la afición, la gente que vino, la que está dudosa de si va a venir, ¿cuál sería el mensaje para la afición que está apoyando a las Centellas, quizás desde lejos o aquí en el estadio? No, gracias a toda la afición de Necaxa por estar aquí al pendiente de nosotras. Igual nos gustaría que nos siguieran apoyando para darle mayor difusión y crecimiento tanto al fútbol femenil como al club Necaxa. Es algo importante para nosotras que estén apoyándonos y al pendiente, más que nada, de todo lo que pasa en la actividad de día a día de Necaxa. Bueno, muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a ti. Qué bueno que no era de vista, yo bien... No.